Padre. Gracias porque nadie se lastimó, Padre. Gracias por tu perfección. Gracias por este clima hermoso que nos das. Gracias por todas tus bendiciones, por dar a tu único hijo con nosotros, Padre. Ahora te pido que hablas en nuestras vidas, Padre, y que podamos salir de aquí con tu mensaje, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a intentar que chavos. Dios les bendiga. Voy a un juego a los dos equipos. Le echamos ganas. Nos boceamos. Y si salimos bendecidos, yo salí bendecido. So, vamos a empezar con el mensaje. Les voy a compartir un versículo que ya casi todos saben. Solo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este versículo, siempre que nos pasan al frente de la iglesia de decir un versículo que nos aprendemos de memoria, casi todos siempre dicen este versículo. Pero muchas veces la gente no lo cree. Lo escucha, pero no lo cree. Y este versículo habla que todo lo podemos hacer con Cristo, que no hay nada imposible para Cristo. Y muchas veces se nos olvida. Muchas veces tenemos problemas y estamos preocupados. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Los que tienen novia, van con su novia. ¿Cómo le vamos a hacer? Los que tienen esposa, ¿cómo le vamos a hacer? Se preocupan y no, se les olvida que tienen al que creó el mundo de su lado. Acuérdense que Jesús también es Dios, creó todo este mundo, Él solo, Él lo creó. Él creó estos árboles, Él creó este cielo hermoso, miren para arriba, qué hermoso está el cielo ahorita. Él creó todo, Él los creó a ustedes, Él conoce también, es algo que muchos se les olvida, Él conoce el futuro, Él conoce qué va a pasar en unos años, qué va a pasar mañana, qué va a pasar 5 minutos después de ahorita. Él conoce todo. Ciertamente. Y muchas veces se nos olvida que Él está a nuestro lado. Yo los animo a que recuerden que Jesús está de su lado. Jesús los ama cada uno de ustedes, por eso dio su vida por ustedes. Por eso Él sufrió. Él puede haber dicho, ¿sabes qué? Ninguno de los humanos se lo merece. Ninguno de los humanos me respeta. Ninguno de los humanos sigue mis mandamientos. Pero Él, ¿sabes qué? Él dijo, yo los amo tanto. Yo sé que la humanidad tiene algo bueno dentro de ellos y murió por ustedes. Y Él los ama, Él nunca les da la espalda. Hoy los animo a que recuerden que Dios está de su lado y les va a ayudar con cualquier problema que estén pasando. Recuerden que si no han entregado su vida a Dios, es lo primero que deben de hacer, es lo más importante que deben de hacer. Primeramente porque van a ir al cielo cuando mueran. Segundamente, Dios los va a ayudar en todo lo que hagan. Yo he tenido tantos problemas, estoy joven y todo, pero de joven también tengo problemas. Voy a la universidad, a veces estoy batallando en una clase, a veces tomo exámenes y los veo en chino y no le entiendo nada. Pero le pido a Dios que me ayude y me ayude a pasar las clases. Y aunque salgo de la clase y no me recuerdo nada de la clase de este semestre, pasé la clase con un buen grado, porque Dios me ayudó a hacerlo. Y Dios los ayudó a ustedes en todo lo que estén pasando. Dios los va a ayudar, nomás, si no han entregado su vida a Él, háganlo, y si ya entregaron su vida a Él, vivan una vida firme en los caminos de Dios, sigan sus mandamientos, sigan lo que Dios quiere que hagan, lean su palabra. Muchas veces la gente dice, ¿cómo debería vivir? ¿Cómo debo vivir mi vida? Y en la Biblia, ahí está todo lo que debes de seguir. Lean la palabra de Dios, hablen con Él cada día. Yo soy líder de jóvenes en mi iglesia, y leo a los jóvenes, ustedes tienen amigos, y a sus amigos, si no les van a hablar, si lo ven un día y lo ignoran y están caminando, ya no les hablan ningún día, o si tienen novia, y a la novia no le hablan, ¿qué va a pasar? Se va a enojar, ya no van a ser novios, ya no van a ser amigos. Y así es con Dios, si somos amigos, tenemos que hablar con Él cada día. No podemos ser amigos de alguien y no hablarle. Entonces los animo a que hablen con Dios cada día, aunque estén cansados, busquen tiempo para hablar con Él, que Él se lo merece. Él siempre está con las manos abiertas diciéndole, ¿sabes qué? Aquí estoy, Él nunca les da la espalda, nosotros somos los que le dan la espalda a veces. Entonces los animo a que busquen a Dios con todo su corazón, y que cuando tengan problemas, busquen a Dios, díganle, Dios, ya no puedo más, aquí está mi problema. Yo creo en tu palabra, yo creo en este versículo que tú todo lo puedes hacer. Les animo a que lo hagan, les voy a compartir un testimonio de mi papá. Muchos ya saben esto. Papá fracasó mucho en la escuela,
cuando se graduó de high school, era mediocre, estaba en medio de sus clases, no era muy inteligente, entró a Community College, no pasaba sus clases, y ¿sabes qué? Se salió de la escuela y se rindió, en otras palabras, pero luego agarró un trabajo como un asistente de un maestro, y los asistentes, los maestros lo animaban a que le diera otra vez, le echara ganas. Y mi papá pues se animó a hacerlo, pero cuando no agarraba buenos grados, mi papá no estaba buscando a Dios con todo su corazón. Mi papá no buscaba a Dios, lo veías en Juárez, yendo de bar en bar en bar. Y cuando se firmó los caminos de Dios, mi papá, él lo dice, por la voluntad de Dios, por Dios, ya pudo agarrar dos bachilleratos y una maestría. Y eso no era él, porque pasaba mucho en la escuela. Ese era Dios que lo ayudó. Y si tú tienes una meta que quieres cumplir, y a lo mejor ahorita se te ve todo negro, se te ve que nada está saliendo bien, Dios tiene la respuesta. Cualquier problema que estés pasando, Dios tiene la respuesta. Nomás afírmate a Él, búscalo con todo su corazón. Y esto es mi mensaje para ustedes. Cualquier problema que estén pasando, busquen a Dios con todo su corazón y dejen el problema a Él, porque Él siempre está ahí con sus manos abiertas. Así nos vamos a poner de pie, vamos a ponernos de pie y hablen con Dios un ratito. Si están pasando por problemas, díganle a Dios que es su problema. Y si no han aceptado como a Cristo como su Salvador, los animo a que lo hagan, porque es la mejor decisión que pueden tomar. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú hablaste en nuestras vidas, Padre, porque tú, Padre, siempre estás dispuesto a ayudarnos con nuestros problemas. Te pido que los ayudes a cada uno de estos muchachos, Padre. Cualquier problema que estén pasando, ayúdalos, Padre, resuelve el problema, Padre. Ayúdalos y dale la salida a ese problema, Padre. Te pido también, Dios, cualquier persona que no te haya aceptado como su Salvador, te pido, Padre, que obres y toque su corazón para que lo haga, Padre. Que no es muy tarde, Padre. Te lo pido todo esto y llévanos con bien a nuestros hogares o a cualquier lugar que vayamos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.